Para el IDUCA, la orden de la Cámara Tercera de lo Penal para que se juzgue a los supuestos actores intelectuales de la muerte de los padres jesuitas en 1989 es un motivo de esperanza y justicia. Es un motivo para hacer funcionar la institucionalidad del país. Sin embargo, la contraparte tiene otra visión del caso. Para el defensor de dos supuestos responsables intelectuales del asesinato de los padres jesuitas, la justicia está mandando un mal mensaje. Es más, considera que hay que esperar que se legisle en materia de justicia restaurativa, opinión que no es compartida por el IDUCA. Y mientras no exista lo que se denomina el sistema integrado de verdad, justicia, perdón, reparación y garantías de no repetición, yo creo que el sistema de justicia penal debe de abstenerse de seguir conociendo de cualquier caso. Y en cualquier caso, las víctimas son las que deciden. Es más, el representante del IDUCA es de la idea que este caso se tiene que reabrir porque ya no hay espacio para acciones dilatorias. Yo ya no queda ningún otro recurso posible. Si nosotros nos propusiéramos, podemos trabar este caso por 2 o 3 años. En los próximos días, el juzgado tercero de paz que ventila el caso deberá fijar la fecha para la audiencia inicial. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.